La empresa consultora Grupo Artinco, la cual viene realizando desde agosto del año 2018 el análisis estructural y morfodinámico de la centralidad del corregimiento Santa Elena, reveló un estudio en el que se descarta que las obras del túnel de Oriente sean las causantes del fenómeno de agrietamiento que se presenta en algunas construcciones de este corregimiento de Medellín. Y se encontró que por el túnel encontrarse a más de 400 metros, la onda alrededor de los 200 metros ya estaba, se desaparecía. Entonces eso descarta, digamos, la hipótesis de que el túnel era un generador, digamos, de este comportamiento de las grietas. Una de las conclusiones a las que se llegó con el estudio es que los agrietamientos se presentaron debido a la mala planificación estructural de los inmuebles, ya que algunos fueron fundados a tan solo 80 centímetros de profundidad. Es decir, que el soporte o base que tiene contacto con el suelo o roca y que le da estabilidad a la estructura no está lo suficientemente profunda, que para el caso de esta zona de Santa Elena debe estar al menos a 15 metros, como lo indican los resultados del análisis. Cuando nosotros miramos las actas de vecindad del 2012, en las actas de vecindad del 2012 ya se evidenciaban algunas grietas. Sin embargo, nosotros como administración seguimos buscando y poder identificar una causa raíz que nos permita generar un esquema o una ruta en la cual le pudiéramos dar una respuesta adicional. Aunque el informe presentado por el grupo Artinco no es concluyente, se espera que los resultados finales se entreguen en la tarde del 5 de junio, día en el que se citará una comisión accidental en el corregimiento Santa Elena, para así poder determinar la causa raíz de los agrietamientos que se presentan en tres inmuebles, entre los cuales está la iglesia.